kinda twisted inside, and I don't know where I'm going. I'm just here for the ride, okay? Here comes a double vision. Does Megan Fox have a tune or something? Might be the Prozac kicking in, but she tossed her drink in my face and I didn't even flinch. My mom says love's not easy, just keep your head held high. People will find you pretty, I just wonder where they are. You like my Batman t-shirt, it costs like 50 bucks. Someone must think I'm pretty fly right now. Maybe I'm going crazy, can't catch a break lately, and I just wonder what you gotta do to get a little baby. You look amazing, I said it, I meant it, and I just wonder what you gotta do to get a little love. Did somebody just say hello? Nah, I'm flying Han style, solo. Do you like that Star Wars reference, baby? There's more where that came from. Catch a movie later? Guess I'll see you around. I got a busy week too, I'm watching X-Files. Could be the Mai Tai doing things, but hey, you know what? I'm calling that a win. My mom says love's not easy, just keep your head held high. People will find you pretty, I just wonder where they are. One extra ticket, do you like Comic Con? Someone must think I'm pretty fly right now. Maybe I'm going crazy, can't catch a break lately, and I just wonder what you gotta do to get a little baby. You look amazing, I said it, I meant it, and I just wonder what you gotta do to get a little love. Love's not easy, just keep your head held high. Bet people think I'm pretty fly right now. Maybe I'm going crazy, can't catch a break lately, and I just wonder what you gotta do to get a little baby. You look amazing, I said it, I meant it, and I just wonder what you gotta do to get a little love. I'm in the back seat. You should probably take the wheel. I'm kinda twisted inside, and I don't know where I'm going. I'm just here for the ride, okay? Here comes a double vision. Does Megan Fox have a tune or something? Might be the Prozac kicking in, but she tossed her drink in my face and I didn't even flinch. My mom says love's not easy, just keep your head held high. People will find you pretty, I just wonder where they are. You like my Batman t-shirt, it costs like 50 bucks. Someone must think I'm pretty fly right now. Maybe I'm going crazy, can't catch a break lately, and I just wonder what you gotta do to get a little baby. You look amazing, I said it, I meant it, and I just wonder what you gotta do to get a little love. Did somebody just say hello? Nah, I'm flying Han style, solo. Do you like that Star Wars reference, baby? There's more where that came from. Catch a movie later? Guess I'll see you around. I got a busy week too, I'm watching X-Files. Could be the Mai Tai doing things, but hey, you know what? I'm calling that a win. My mom says love's not easy, just keep your head held high. People will find you pretty, I just wonder
crazy. Can't catch a break lately. And I just wonder what you gotta do, what you gotta do to get a little baby. You look amazing. I said it, I meant it. And I just wonder what you gotta do, what you gotta do. Hola humanos, ¿cómo están? Bienvenidos a este miércoles de Amor, Luz y Éxito. Estoy aquí, tengo a una... a un personajito, no creo que se alcance a ver su cabecita. Aquí está la Blue dormida, entonces ahora resulta que no se puede uno mover. Vamos a ver si Frank viene a saludar. Para quienes no saben, Frank es el gato que nos tiene controlados a todos siempre a la hora del en vivo. Y hoy vamos a hablar de si quieres recuperar a tu ex y que hay que dejar de rogar, no solo al ex, sino en diferentes situaciones. Pero bueno, ahorita vamos a entrar al tema. Por lo pronto, quiero saludar a los miembros del canal de YouTube que ya están aquí desde temprano. Mi Marianita Galindo, hermosa, que como siempre es la primera en llegar, a pedirles que dejen su like, que no sean díscolos. Nos manda un abrazo a mí y a Espo. Muchas gracias, Marianita. Está Adri Hernández, que dice que está cero identificada con el tema porque está casada, pero ama los videos. Bueno, gracias por no perdértelos, Adri, ese es apoyo del bueno. Rubí Páramo, que dice que está llegando temprano a la transmisión, esperando con ansias todo lo que les diga. Ok, muchísimas gracias, Rubí. Nancy Valero, también miembro del canal, bienvenida. Almat, que también está aquí desde Argentina, saludándolos y pidiéndoles que nos manda un saludo a todos. Mi Fátima Estrella querida, que también siempre anda por aquí saludando a los humanos. Y Angélica Chávez, que nos ve desde California. Esas son hasta ahorita los miembros del canal que están conectados. Muchas gracias por su membresía, por apoyar al canal. Y voy a ver quién está. Tony Uribe también desde temprano. Buenas noches, Tony. Noelia Edith, que también... se conectó desde temprano. Luciana, Merari Nieto, La Vida de Sonia, que es su primer en vivo, bienvenida, ojalá que sea el primero de muchos. Y Sol Barrales, que, ay, Sol había hecho una muy buena pregunta y creo que ya la borró. No, Sol, ¿cómo así? Bueno, pero me acuerdo de la pregunta, aquí está, ya. Dice, antes de empezar con el tema, quiero contestarle porque es una buena pregunta que le puede aplicar a varios, no al motivo, sino, ahorita van a ver. Dice, quiero un consejo, mi novio de años me deja, dice que su familia no me quiere porque somos de diferentes religiones. ¿Crees que sea que ese sea el motivo? Sol, da igual si ese es o no el motivo. El punto es que, bueno o malo el motivo, cierto o falso el motivo, él ya te terminó. Después de años decidió terminar la relación. Si es por eso o por cualquier otra razón, no importa. Lo que importa es que él decidió ya no estar contigo y eso es algo que, como vamos a ver dentro del programa, tendrás que hacer un trabajo de duelo y de aceptación para no estarte comiendo la cabeza con preguntas como esta que ni tú ni nadie, a lo mejor ni él, podrían contestar. Entonces, cuando alguien te termine, el motivo es secundario. A ti te puede parecer válido o no, te puede parecer cierto o falso. Pero cuando alguien toma la decisión de ya no estar contigo, eso es lo único que te debe importar. Salvo que sea algo, un error que cometiste, que puedes disculparte, que puedes cambiar, que puedes como resarcir ese daño. Bueno, pues haces tu parte. Y aún así, no hay nada que garantice o que pueda forzar a la persona a que sí decida estar contigo. Lilia Armendariz, que nos ve desde Chihuahua. Buenas noches. Aquí llegó la panterita de la Saji, la otra gatita, bueno, ok. Ana María Palafox, como siempre, saludando desde Guaymas, Sonora. Aquí está Aldrobandi Pantoja, bienvenida, bienvenido.
Adriana Castro, que nos saluda desde Costa Rica. Y Malvin Romero, que dice que como siempre apoyando, muchas gracias. Bueno, pues ahí les encargo sus likes, por favor. Vamos a ver quién está en Instagram. Está OceanLee76, tag 5, seguidora desde el 2020, supongo. Bienvenida. Gozo Poderoso, gracias por estar aquí. Yareli, Carla Graciano, Lourdes Alejandra. Bueno, gracias a la gente de Instagram por estar aquí. A los de Instagram les quiero decir que todos los miércoles a las 8 de la noche transmitimos en vivo. Por alguna razón, el algoritmo de Instagram ahorita no me está queriendo mucho y no les está avisando. Entonces, por favor, nada más para que, como ya saben, estén pendientes, pueden ir a mi perfil y ver que estoy transmitiendo en vivo. Quienes lo quieran ver, todos los miércoles a las 8 de la noche. Bueno, vamos entonces a empezar con el tema del día de hoy, que es, si quieres recuperar a tu ex, ¿qué debes de saber, hacer y qué no? En fin, y luego les voy respondiendo preguntas. Entonces, lo primero, como les dije en el video del domingo, que si no lo han visto, sería muy bueno que lo vieran, sería un detallazo, ¿verdad? Lo primero es saber y aceptar, como le acabo de decir a Sol, que la relación terminó, porque sin importar si ustedes vuelven mañana, en un mes o en un año, la relación que tenían hasta el momento que se terminó, ya se acabó. Y si vuelven, estarán construyendo o empezando una nueva relación. No van a retomar la que ya se acabó, porque esa por algo se acabó. Y si no la das por terminada y decides empezar como desde otro lugar, con otras condiciones, con otras reglas, con otra manera de comunicarse y de relacionarse, la relación se va a acabar muy pronto nuevamente, como todos esos comentarios que vemos cada semana que dicen, mi novio me buscó, regresó, me prometió y hace 2 semanas que volvimos y otra vez ya está igual. Pues sí, porque retomaron la relación anterior. Entonces, eso mismo que los separó en la relación anterior, los va a volver a separar. Porque ahí no hubo, de ninguna de las dos partes, probablemente una aceptación de que esa relación que habían tenido hasta el momento en el que terminaron, ya se había terminado. Cuando no aceptas que algo terminó y ya sea a base de rogar o de manipulación o de estar insistiendo hasta que te hacen caso, logras volver, el gusto te dura muy poco. Porque lo que había que reparar para que la relación funcionara nunca se reparó. No hubo ni el tiempo, ni la introspección, ni el trabajo suficiente como para que eso fuera así. Entonces, punto número 1, saber y aceptar que la relación terminó. Por lo que haya sido, hoy en este momento o en el que te das cuenta, esa relación ya no está, ya no existe. Esa persona, por un motivo real o falso que te haya dado, decidió ya no estar contigo. Segundo punto. Tiene que haber, después de eso, ausencia y silencio, es decir, contacto cero. Cuando una relación termina, eso de estarse escribiendo para ver si ya no estás triste, si ya te sientes mejor, para decirte buenos días, porque no quiero perder el contacto contigo, porque quiero que seamos amigos, porque todavía quiero que seas parte de mi vida. Y todas esas cosas que normalmente dice la persona que se va, pues lo dice por comodidad, para que la transición no se le haga difícil y le duela menos porque tiene acceso a ti cuando se le antoja. Pero si tú no pones distancia y silencio, es decir, contacto cero, que no te puedes estar dando likes en redes sociales, porque entonces te vas a preguntar por qué te dio los likes y qué quiere decir, y por qué en una semana no me había hablado, pero ahora me puso likes, en fin. Todas esas preguntas que es normal y muy humano y muy natural tener, porque la persona te importa, porque
tuviste una relación de meses o de años con esa persona y amas o amaste a esa persona, no te van a dejar avanzar, no te van a dejar estar en paz. Y constantemente, mientras haya contacto, esa persona tiene un poder sobre ti. Tiene el poder de venir cada vez que le da la gana, con buenas o con malas intenciones, porque hay quien lo hace con buena intención y hay quien lo hace con mala intención, pero esa persona puede venir a robarte tu paz y tu tranquilidad, la poca o mucha que hayas logrado desde el momento de la ruptura hasta el momento en el que te contacta, viene con sus inquietudes, con sus preguntas, con sus saludos, con sus mensajes o con sus emojis o con sus likes en redes sociales y te roba esa paz que has logrado acumular hasta el momento en el que decide aparecer y quitártela, y quitártela para nada, porque casi nunca es para volver, es nada más para ver cómo estás, para ver si le contestas por curiosidad o porque se siente solo o sola a las 2 de la mañana y entonces va a tu perfil y te pone un like para ver si ese like tiene una reacción, pero en realidad está haciendo un esfuerzo micro, iba yo a decir mínimo, pero es como que la mitad de micro, un nano esfuerzo, porque abrir una red social y tocar con el dedito para dar un like es el esfuerzo, bueno, ni siquiera lo podemos llamar esfuerzo, es la, ¿cómo la podemos llamar? El dedazo, la actividad menos, no requiere ningún riesgo, no requiere nada, es abrir el teléfono y hacer así con el dedo. Y en la importancia que le ponemos a eso cuando alguien nos importa tanto es demasiado grande. Entonces, por eso es muy importante que haya contacto cero. Y en la mayoría de los casos, lo que vale la pena, por lo menos por un tiempo, es bloquear a esa persona justamente para que no sea decisión de él o de ella ver si te contacta o no te contacta. Cuando tú bloqueas a alguien por tu salud mental, es tu decisión que esa persona no te pueda contactar. A lo mejor de todas maneras no te iba a contactar, pero por lo pronto la primera decisión la tomaste tú. Y ya después de unas cuantas semanas o meses, podrías desbloquear si es que quieres retomar esa relación, pero dejar desbloqueado inmediatamente de verdad que no te va a traer nada bueno. Punto número 3. Aceptar tu parte de responsabilidad. ¿Qué quiero decir con aceptar tu parte de responsabilidad? Que hay muchas cosas que seguramente hiciste o permitiste durante la relación que son la causa de que hoy ya no estén juntos. No porque tú puedas provocar el comportamiento de otra persona, porque no podemos hacernos responsables del comportamiento de nadie. Sin embargo, sí podemos ser permisivos con el comportamiento de otra persona. Y al ser permisivos, como yo lo soy con Frank, que no se calla y no nos deja hablar, estamos siendo cómplices de la persona que, si era mujeriego, o si eres hombre y era mentirosa, o si tiene un problema con alguna droga, con alcohol, que siempre acababa repercutiendo en que te tratara mal, te hiciera groserías, te hiciera desaires, pues entendemos que pase una vez, quizá dos, porque estás dando una oportunidad. Pero a partir de dos, tú ya eres cómplice e igual de responsable, porque no tomaste la decisión de irte cuando la persona te enseñó exactamente quién era. Entonces, como vimos en uno de los videos anteriores, tú, cuando alguien se porta de cierta manera, y de cierta manera quiero decir, cuando alguien no te trata con respeto, no te trata con amor, no te trata como tú mereces, tú ya sabes qué hacer. No te atreves, no te conviene, no quieres, pero ya sabes qué hacer. Así como cuando de pronto ya no te cierran los jeans, sabes perfectamente qué hay que hacer, pero no lo haces porque es más cómodo de seguir sin ir al gimnasio o seguir comiéndote todo lo que te comías. O así como cuando repruebas un examen, ya sabes que lo que hay que hacer es ponerse a estudiar. O, en fin, cuando te sale alto el colesterol en unos
análisis de laboratorio, lo que hay que hacer es cambiar la dieta, en fin, siempre sabemos qué hacer. Cuando no lo hacemos es porque creemos que el camino fácil es no hacerlo. Sin embargo, acaba siendo más difícil el camino de no hacerlo que el de hacer lo que en el momento parece más difícil, que es irte, es poner un límite, es no permitir, es no dejarte. Porque conforme alguien repetidamente te dice cosas desagradables, te trata mal, se burla de ti, te devalúa, devalúa todo lo que tiene que ver contigo, a tus amistades, a tu familia, a tus amigos, en fin, a tu trabajo o lo que tu apariencia, lo que sea que tenga que ver contigo, cada vez que tú lo permites una vez más y una vez más, te lo vas creyendo. Y cada vez para ti es más normal que te lo estén diciendo. Uno, porque ya le crees, y dos, porque ya te lo dijeron tantas veces que lo dejas de ver malo, lo ves como algo habitual. Lo ves como algo normal que quizá pasa en todas las parejas. Porque es que después de que hizo eso ya se portó buena onda. Pero en una hora, dos horas o dos días, otra vez estamos con lo mismo. Lo siguiente es perdonarte. ¿Y por qué digo perdonarte? Antes de perdonar a la otra persona, perdonarte tú. Porque a veces hay cosas del pasado, de tu infancia o de situaciones que no tienen nada que ver con la relación, que no te perdonas y que por no perdonártelas sientes que no mereces ser amada como quieres ser amada. Sientes que no mereces una relación estable, sientes que no mereces respeto, sientes que no mereces, punto, y, o no te sientes suficiente. Porque no te has perdonado algo. Y mientras no te perdones eso, ni con ese ex, ni con uno nuevo, ni con los siguientes siete, vas a tener una relación de respeto. Porque en alguna parte de ti sientes que no te la mereces porque hay algo que no te perdonas. Te sientes culpable de algo que no has soltado y vives castigándote el resto de tu vida por eso. Y eso puede ser un accidente. Ser madre soltera, me refiero a haberte embarazado cuando eras muy joven y oír los comentarios de todo el mundo y entonces ya te la crees que eres mercancía dañada. O si eres una de tantísimas mujeres que hay en el mundo que recibieron algún tipo de abuso sexual durante la infancia, también suelen tener esta parte de uno, que se sienten responsables o culpables porque los niños así son. Los niños son tan egocéntricos porque no tienen la madurez que creen que todo lo que pasa es su culpa o que algo hicieron para merecerlo, que eso te lo llevas a la vida adulta y entonces siempre crees que no mereces que te amen, que no mereces que te respeten, que no mereces que te traten bien, que si alguien te golpea, mereces ese golpe, que si alguien te engaña, mereces ser engañada. ¿Por qué? Porque no has hecho ni conciencia y mucho menos un trabajo de perdonar lo que sea que te tengas que perdonar. Y en segundo lugar, perdonar lo que sea que sientas que hiciste mal en la relación. Aunque no importa lo malo que hayas hecho en la relación como para que las cosas hayan llegado a lo que sea que hayan llegado, los dos son responsables porque una relación es una pareja, es un par. Y cada uno tiene su 50% de responsabilidad. Entonces, perdonarte a ti por tu 50% de responsabilidad y cualquier cosa que haya en tu pasado que te haga sentir que no mereces. Y lo siguiente es, después de que ya hiciste esas cuatro cosas, aceptar que la relación terminó, el contacto cero, aceptar tu responsabilidad y luego perdonarte por lo que fue tu responsabilidad y perdonar a tu ex y eso toma cuando muy poquito, un mes, y estoy diciendo muy poquito, ya que haya transcurrido ese tiempo y que hayas podido hacer todo este trabajo que no es fácil, decides si realmente quieres retomar esa relación o no. Porque a veces lo único que nos hace querer volver con una persona es la costumbre, el
es que ¿qué voy a hacer los fines de semana? Porque nos pasábamos todo el tiempo juntos. ¿Qué voy a hacer con mis tardes o con el tiempo que normalmente le dedicabas a la relación o a la persona? Esa costumbre es lo que te hace creer que lo necesitas tanto o que lo extrañas tanto o que tu vida era mejor al lado de esa persona y realmente es solo la costumbre. El estar con alguien tanto tiempo me refiero no a la duración de la relación, sino hay relaciones donde la pareja comparte demasiado tiempo juntos desde muy al inicio de la relación. Luego no es positivo, uno, porque vamos a toda velocidad en algo que no sabemos cuánto va a durar, y dos, porque nos distraemos de las cosas que son importantes en nuestra vida por estarle dando todo el tiempo a la relación. Si tienes hijos, le estás quitando tiempo a tus hijos que el día de mañana vas a lamentar terriblemente no haberles dado. Si no tienes hijos, a lo mejor le quitas tiempo a tu negocio o a tu carrera o a tu salud por estar todo el tiempo porque es que quiere estar conmigo, es que no quiere que vaya al gimnasio, es que no le gusta que salga con mis amigas. Y entonces el día que esa persona no está, te quedas muy vacía porque descuidaste toda tu vida por complacer a esa persona o por complacerte tú, que querías estar constantemente con esa persona. Pero eso nunca es sano porque te vas quedando sin red de apoyo. Entonces, hay que cuidar la red de apoyo y hay que cuidar las cosas que son importantes en tu vida. Porque tu ex, y en el momento que sea tu novio o que era tu novio, puede ser muy importante en ese momento, pero no sabemos si va a estar mañana, pasado o en un mes. Tu trabajo, tu carrera, tu negocio, tu familia, repito, tus hijos si los tienes, tus padres si todavía los tienes, no los vas a tener para siempre. Entonces, ojo con descuidar lo que realmente importa y a quienes realmente tú les importas por alguien a quien a lo mejor no le importas o no le importas tanto o es demasiado pronto para que le importes tanto. Por eso es importante tomarse ese tiempo para ver qué fue lo que descuidaste, porque a veces vamos a suponer que eres mujer y estás queriendo recuperar a un ex que es hombre. Algo lo hizo enamorarse de ti, tu personalidad o lo que él percibió al principio de la relación eran ciertas características. Y normalmente lo que ocurre es que poco a poco tú te vas perdiendo en su vida, en su mundo, en su personalidad y dejas de ser esa mujer que le gustó tanto al principio. Y entonces de repente dice, es que yo no me estoy enamorando tanto, o yo ya no la quiero tanto, o se volvió muy posesiva, o se volvió muy controladora, o se volvió muy algo, porque dejaste de ser esa mujer a la que conoció en otras circunstancias, porque al principio te conoció teniendo la vida que tenías antes de él, y entonces ahora ya no le gustas, y a lo mejor ya no te gustas ni a ti. Es como que te pasaste de tu fiesta a la suya, en lugar de tú llevártelo a tu fiesta. Y entonces al meterte tú a su fiesta sin conocer a nadie, te perdiste y dejaste de ser tú. Y ahora ya no le interesas tanto, o ya no le interesas nada, o le aburres, o le diste flojera, porque ya no encontró nada. Todo lo que le había gustado, de repente dejó de existir. Entonces, vamos a ver qué están diciendo. Vamos a ver. Gracias, Paulina Sosa. Un beso hasta Guadalajara. Erika Rivero Ortiz, qué bueno. Te mando un beso hasta Colombia. Hansel y Gretel es nueva. Ay, ese fue de mis cuentos favoritos. Espo, vamos a echarle una porra a las personas que están aquí por primera vez para que se animen a venir cada semana. Tú me dices. Listo, ahí está la porra de los que están aquí por primera vez. Jessica Huerta, un abrazo hasta Cusco, Perú.
Karina López dice, te escucho todos los días y estoy tomando el curso de autoestima. Muy bien, Karina, muy, muy bien. Hay que tomar ese curso porque vaya que sirve. A ver, quiero ver una cosa. Ahí viene el Frank. Por si tenían la duda, es Frank el que va entrando. A ver, Marisol dice, hace un mes decidí terminar la relación y no ha sido fácil, pero no pienso regresar otra vez a lo mismo. Hoy estoy enfocada en mí. Muy bien, Marisol. Bienvenida al en vivo, Cecilia Vergara. Ok. Ana María Palafox, precisamente por eso compré tu libro y me ayudó mucho. Exacto, todo esto que estoy hablando aquí en este en vivo está mucho más detallado en el libro Recuperando a mi ex, donde sí está el paso a paso y la explicación de por qué. Y ahí está Ana María diciéndoles que compren el libro porque les va a ayudar muchísimo. Y sí, de verdad que sí les va a ayudar muchísimo porque además es un libro que se trata de cómo recuperarte a ti para que desde ese lugar donde ya recuperaste tu poder, decidas si quieres o no de regreso a tu ex. Y si lo quieres de regreso, ahí dice cómo hacerle. No te preocupes. Pero primero, se trata de recuperarte a ti. Saint Maximiliano Amaro dice, no sabes cómo me está ayudando lo que acabas de decir. Hace días terminé mi relación y es justo tal cual como estás diciendo. Exacto, hay que sanar por ti y para ti, porque los demás no sabemos si van a estar mañana. Me da mucho gusto, Maximiliano. La Candy Hernández, un abrazo hasta Utah. ¿Utah? Sí, Utah. ¿Eh? Ahí vivió Expo un tiempo, no es por chismosa. ¿Eh? En Provo, por si tenían la duda. Candy dice, toda la razón, yo estoy pasando por una relación con todas las expectativas que estás diciendo. Pues sí, es que todo, o sea, finalmente... A cierta edad, todos ya pasamos en algún momento por eso. Sí. ¡Ay, justo lo iba a leer! Evelia Gómez dice, Florencia, gracias a tus consejos ya me casé y tengo un hijo con el ex que... ¡Ah! Que terminé hace 4 años. Gracias, te mando un abrazo. Un abrazote grande desde Guadalajara, Jalisco. ¡Evelia, qué maravilla! Pero no fue gracias a mí, porque esta misma información la oyen miles de personas... que no hacen nada con ella. Es gracias a ti que escuchas la información y la pones en práctica. Porque por eso en cada taller, en cada en vivo, en cada masterclass, en cada cosa que hago yo y cualquier otra persona que se dedique a lo mismo que yo, la toman cientos o miles de personas y de ahí un muy bajo porcentaje termina el curso o termina el video y sobre todo uno todavía más bajo termina aplicando lo que escuchó o lo que aprendió. Entonces, la Candy dice que sí es muy bonito Provo, que está una hora de ahí. Muy bien, Candy, qué padre. Yo no me ha llevado. Me lo viene prometiendo no sé desde cuándo. Sorvodka. Ay, no puede ser que se llame Sorvodka. Amo. Qué bueno que es tu primer en vivo. Sara García dice, fuerza humanos, amémonos primero. Exacto, se trata de eso. ¡Mi Arthur! ¡Bienvenido! No te había leído. El Arthur efectivamente lleva 4 años siendo miembro del canal y de la familia Amor, Luz y Éxito y dice, arriba los fieles del mejor canal de amor propio. ¡Eh! Gracias, Arthur. ¡Qué lindo! Angélica María Riveros dice, ¿qué tan posible es que las cosas mejoren en una relación al volver a intentarlo? ¿Vale la pena recuperar a alguien que no te valoraba y ahora se muestra cambiado? Hace 2 meses está diferente. Si ese alguien no te valoraba y realmente ha cambiado, te tendría que recuperar él a ti, no tú a él. Ojo con eso. O sea, ojo con querer recuperar a una persona para que cambie. Si terminaste por alguien que no te valoraba, como acabas de decir, y ese no valorarte se traducía
En infidelidades, en mentiras, en malos tratos, en groserías, en ofensas, en insultos, en la forma que sea que se haya presentado, el no valorarte y la persona dice haber cambiado, te tiene que recuperar el que se supone que cambió, no tú a quien no te valoró. Querer ir a recuperar a quien no te valoró es algo que no vas a encontrar ni aquí, ni en mi libro, ni en nada del contenido que tenga que ver conmigo, porque yo nunca te voy a decir, haz esto para que cambie el otro, porque sé que eso no es posible. Eso es manipulación y trae resultados temporales que acaban causándote más sufrimiento, que acaban causándote perder más tu tiempo, pierdes más autoestima y pierdes parte de quien tú eres y de tu dignidad por estar queriendo cambiar a quien no te valora. A quien no te valora, ábrele la puerta y si puede pegarle en el trasero al cerrarse y dejarlo salir, mejor que se vaya. No queremos estar con alguien que no nos valora. Y luego querer recuperar a ese alguien para educarlo, ¡qué flojera! Si tienes hijos, educa a tus hijos y si no tienes, espérate a tenerlos. Pero educar a un tagarote adulto que no se sabe comportar porque no lo educó su mamá, a ti no te toca. Y ay, es que pobrecito, porque fíjate que su ex le hizo no sé qué, eso es algo que oigo súper seguido. Es que como la ex lo engañó, no es la ex. No es la ex que lo engañó, tampoco es si se le cayó a sus papás de chiquito o si los papás lo abandonaron. Qué mala onda todas esas cosas, de verdad que sí. Qué malísima onda. Pero tú no vas a cambiar a quien no ha ido a terapia, a constelaciones, a cursos, o por lo menos a leerse un libro de crecimiento y de desarrollo personal para cambiar sus circunstancias. Entonces, a quien no te valora, si has de volver, que sea esa persona la que viene a recuperarte a ti, porque a lo mejor ya le cayó el 20 de que perdió algo muy valioso o fue a terapia o se dio cuenta de cuáles son sus errores, pero no te toca a ti recuperar a quien no te valora. Porque ¿qué me dice a mí? El que quieras recuperar a quien no te valora, que no te valoras tú. ¿Para qué voy a volver con alguien que no me valoró y que no me está viniendo a buscar? Aquí lo que tú me dices es, él se muestra cambiado. Pues si está tan cambiado, que le eche ganas y que te busque y te procure y te recupere él. Marisol G. dice, yo terminé la relación porque no me valoraba, muchas mentiras, estoy en contacto cero para recuperarme yo. Exacto. Y si te viene a buscar después del contacto cero, habría que ver qué te dice. No asumas que ya cambió eso por lo que se separaron. Que lo demuestre. Maribel, es que son, una es Marisol y una es Maribel. Ok, Maribel Horta dice, mí y yo creo que quiso decir mi ex y yo nos separamos hace 4 años y ahora quiere regresar porque falleció su pareja por la que me dejó. No, pues a todo dar. Me ruega, volvamos, sin embargo, lo veo como le llora a su difunta. ¿Cómo puedo cargar con eso? No, es que Maribel, no cargues con eso. Está volviendo contigo justamente porque ella se murió. Y si competir con una ex viva es un infierno, competir contra un muerto es imposible. Porque ya estás compitiendo contra la sublimación de la idealización. Porque como ya no está, y como ahí sí es un hecho que no la va a volver a ver jamás, no va a volver a escuchar su voz, no va a volver a tener nada que tenga que ver con ella, no hay forma de que compitas. Y si dices cualquier cosa, qué mala onda eres tú, porque ella ya se murió y no se puede defender. Entonces, parece que está volviendo, uno, porque la mujer por la que te dejó ya murió, y dos, porque no sabe estar solo. Pero si estás viendo cómo le llora y al mismo tiempo te ruega que vuelvan, hay una gran incoherencia ahí. A ti no te toca, o sea, fíjate, ahora que ella lo dejó, porque morirte es una forma de dejar a alguien involuntaria, pero ahora ella lo dejó a él. Entonces quiere que tú lo consueles porque lo dejó la mujer por la que te dejó. De plano no te corresponde y creo que sería un grave error porque además tú toda la vida también vas a tener la pregunta de qué habría pasado si ella no se muere.
Y lo más probable es que no habría regresado a buscarte. Entonces, ojo. Yeje, dice, no sé quién es Yeje. John Alexander, gracias. A ver, ¿qué dijo Yeje? Porque hay alguien... A ver, buena noche. Yo le dije que no tenía relaciones sexuales sin condón y se enojó y me bloqueó. Esposo, ¿puedes poner algún golpe, insulto? No puedo con esto. No puedo. O sea, tú decides responsablemente... cuidar tu cuerpo de una infección o enfermedad de transmisión sexual que te pueda pasar a alguien, por lo cual te felicito ampliamente. Ojalá todas las mujeres fueran como tú y a la vez te proteges de un embarazo no deseado, porque no sé si tú estés usando otro tipo de control. Y resulta que el Papa Lord se molesta porque quieres cuidar tu cuerpo y de alguna manera hasta el suyo, porque él no sabe tampoco dónde ni con quién has estado tú y si le puedes pegar algo. Y también lo proteges de un hijo no deseado, pero se enoja y te bloquea tú. Lo primero que hay ahí es una grandísima ignorancia. En segundo lugar, lo que hay es mucha soberbia. En tercer lugar, machismo. Y además, el berrinche llega a tal punto que te bloquea. Es que tú no sabes el favor que te está haciendo. Por favor, por favor, por favor, no vuelvas nunca ni a hablar con esa persona, porque es de las cosas más asquerosas el que tenga la soberbia de pretender que si no, evidentemente no le conoces bien y la relación no lleva el suficiente tiempo como para que cada uno se haya hecho análisis y sepan qué tiene cada quien, ahora resulta que te castigan por tu autoestima, porque el cuidar tu cuerpo así tiene que ver con tu autoestima. Es una persona que siempre... te va a estar castigando y manipulando. O sea, este castigo de te bloqueo porque no quisiste, te habla de alguien que constantemente te va a estar castigando, quitándote el habla y bloqueándote cada vez que no haces lo que quiere. Probablemente sea un narcisista. Entonces, te está haciendo un enorme favor. Por favor, antes de que termine este live, bloquéalo tú, porque en algún momento te va a desbloquear y te va a querer buscar y espero que ya no pueda. Aquí Sorvodka dice, y soy abstemia, me has ayudado mucho. Ok. Cuando me escribe mi ex me dan ganas de vomitar y solo me dan ganas de insultarlo y tratarlo mal. Eso puede ser normal, siempre que lo trato mal me bloquea, no me nace tratarlo bien. A ver, Carla, a mí no me gusta hablar de normal o anormal. Me gusta hablar de sano o de no sano. Y lo que no es sano es que alguien que lo único que te provoca es malestar, porque te revuelve el estómago y te dan ganas de maltratar a alguien, lo cual no es bueno para ti, porque el que maltrata a otro se está automaltratando. ¿Por qué no está bloqueado? ¿Por qué tiene el acceso a ti como para... revolverte el estómago y ponerte en ese estado anímico cada vez que aparece? Y el que te bloquea es él, lo cual da igual. Ojalá lo bloquearas tú para que ya no te vengan esas ganas de vomitar, porque ya no te va a poder escribir. Por lo tanto, tu cuerpo ya no va a reaccionar de esa manera. Edna dice, esa fue la primera pelea con mi ex, todo por el tema del condón, lo arreglamos, pero ya la segunda pelea, no.
Bueno, pues es que lo mismo, qué bueno que no te dejaste. María Fernanda Bustos, muchas gracias. La Candy dice, yo tengo 2 semanas que terminé con mi novio, le pedí que regrese y me dio la explicación de que no podemos llevarnos bien. No siento que es una explicación amplia. Candy, realmente yo sé que quisieras una explicación amplia, una explicación que te hiciera sentido, eso crees tú. Tú lo que quisieras es que volviera. Lo largo, lo amplio o lo corto de la explicación no tiene nada que ver. Da igual cuál es la explicación. Es como lo que le contesté a Sol. El caso es que no quiere estar contigo y el por qué da igual. Te prometo que da igual. Porque tú te sentirías igual de mal con una explicación amplia que con una corta. Porque lo que ocurre aquí es que tú sí quieres estar con él y él contigo no. Y eso duele y por eso estamos aquí. Sin embargo, el que la explicación sea buena, mala, regular o tenga solución, a él no le importa. Él quiso terminar y está bien. A ti te duele. En algún momento te va a dejar de doler, pero suéltalo. No estés pensando en la explicación o en que quieres más explicación. Dedícate a vivir tu duelo, a sentir tu dolor para que salga y después lo puedas soltar. No te enfoques en que a lo mejor con una explicación más amplia te sentirías mejor. Ivette Reyes, acabo de terminar una relación y estúpidamente le rogué, me dijo que no quería regresar y ahora necesito comenzar contacto cero. Pues no, no es estúpidamente, Ivette. O sea, finalmente eso de rogar es un impulso que veo que le viene a muchas personas porque en la cultura hispana normalmente vemos telenovelas y cosas donde aparentemente rogar está bien y es un camino para conseguir lo que uno quiere. La peor manera de conseguir lo que sea, ya no hablemos de un ex, un trabajo, un aumento, un cliente, una amistad o sí un ex, es rogando. Porque estás devaluándote tú y poniendo a la otra persona en un nivel mucho más alto que el tuyo. Tan alto que amerita que tú le ruegues para que se quede. Entonces, lo pones a nivel Dios. Se le ruega a Dios y punto. Y eso, quien tiene ese estilo de comunicación con el Creador o con el Poder Superior o con como lo llame cada quien. Pero a un ser humano, no. Te puedes disculpar, puedes dar una explicación, puedes pedir una oportunidad. Pero rogar, por favor, no. Porque además es el método menos efectivo para conseguir lo que quieres. Hasta con los hijos. Cuando un hijo te... Mamá, por favor, es... Lo que acabas diciéndole es no, porque es muy molesto que alguien nos esté rogando y es muy incómodo. Y nos ponen... Y estoy hablando de cuando te ruega otra persona, no un ex. Te ponen en una situación sumamente incómoda la gente que te ruega algo. Cecilia Vergara dice, mi ex me terminó hace unos días porque era niña de casa y él no quería lastimarme, me hizo sentir mal porque al principio sí quiso relación seria y luego se contradijo y actúa como si nada. Y habrá millones de hombres que van a estar fascinados de que seas niña de casa porque ya casi no hay. Es una figura en extinción. Entonces, a él no le gustó, ahora duele. Pero que se vaya, y si la puerta le pega en el trasero al salir, pues mejor. Porque así como él no te quiso por eso, ni a pesar de eso, habrá quien no te va a querer a pesar de eso, sino por eso. Joana dice, buenas noches desde Colombia, ya bloqueé a mi ex, pero él busca la manera haciendo perfiles falsos y me sigue escribiendo. ¿Qué hago? Ignorarlo y denunciar esos perfiles falsos hasta que se canse.
Vianey, mi ex me cortó hace unos días y yo no paré de rogarle. Llevo 2 días sin rogarle y por eso me desbloqueó. Quiero regresar con él, pero ya no quiero humillarme. Más, ¿cómo le hago? Pues justo estoy diciendo a lo largo de todo este live qué es lo que hay que hacer. Y yo sé que suena muy largo y que tú quieres que te diga algo que hagas hoy o mañana, pero esto es un proceso. Y un proceso que está todavía mejor explicado en mi libro Recuperando a mi ex. Por lo pronto hay que trabajar la autoestima muchísimo, muchísimo. Todas estas personas que me escriben que quieren recuperar a alguien que no las valoró o que han rogado, tienen un problema con la autoestima. Porque alguien que tiene una autoestima sólida no ruega. Por supuesto que acepta sus errores, no es una persona soberbia, pero no ruega. Entonces, taller de autoestima, les vamos a dejar el link en la descripción del video, en el chat, ahorita se los va a poner Expo aquí, y también pueden pedir informes a través del código QR. Cuando Vianey, mira, algo que es importante es ¿por qué terminaron? Porque a lo mejor terminaron porque él te maltrata, le quisiste poner un límite y entonces se enojó. Y aparte de todo, le estás rogando. Si terminaron por algo que tú hiciste y que sabes que estuvo mal, como nos puede pasar a todos, disculparte una vez es suficiente. Ya no te sigas disculpando. Y que te busque él si quiere. Pero una vez que ya le rogaste, lo que toca es no hacer absolutamente nada. Salgo con el trainer de mi gym y hace poco nos peleamos porque delante de todos me quitó un AirPod. ¿Será un AirPod? Y lo tiró al piso. No me habla desde ayer y hoy hablé con su supervisor por ese hecho. ¿Qué hago? Pues es que a ti no te toca hacer nada. Alguien que en público, o sea, no son novios, salen. Y en su lugar de trabajo, en público, fue capaz de quitarte del oído un AirPod y aventarlo. Eso habla de que en privado y cuando no lo esté viendo nadie y no está en su lugar de trabajo, es alguien que te puede meter un golpe, porque eso es muy violento. Es violento por donde lo veas. Pero si además se da el permiso de hacerlo en público y en su lugar de trabajo de donde lo pueden correr, no vuelvas a tener nada que ver con esa persona porque a la siguiente es alguien que desde luego que te puede pegar. Beatriz Valderrain dice: sonorense de carne asada y tortillas de harina desde Texas. Híjole, yo creo que después ya le dio hambre nomás de oírte. Carne asada y tortillas de harina, viejo. Mi hijo, cada vez que vamos a Sonora a ver a sus abuelos y a sus tíos, que porque para quienes no saben es pues de Hermosillo, Sonora, lo primero que pregunta es si al llegar le van a hacer su carne asada, porque bien, ya ven que en el norte, ¿eh? Ah, carne asada de bienvenida. Y entonces tienen mi cuñado Paco que hace la carne asada. Me cuentan que muy bien, yo no como carne. Le hace su carne asada y le compran tortillas de las sobaqueras. Para quienes no saben, son unas tortillas de harina gigantescas que hay en Sonora. Y de las que son como hot cake, así como mantecosas. No, bueno. Y Espo se muere de la emoción. Roja. Es peor cuando ruegas, pero a veces es inevitable no hacerlo, nos gana la emoción. No, siempre es evitable hacerlo. Ahí sí, con el perdón de todos los que lo han hecho, no tenemos por qué satanizar a quien ha caído en eso porque es muy humano, pero inevitable no es. Repito, cuando tienes una autoestima sana y tu comunicación es asertiva, jamás ruegas. Una cosa es disculparte por algo que hiciste y otra cosa es rogar. Beatriz Valderrain, 1,000,000,000 de gracias por ese super chat. Bendiciones de regreso y que se te multiplique por 10,000 veces 10,000. Muchísimas gracias por tu generosidad. Y por recordarnos la carne asada.
Bueno. Alma, mira, este es un clásico. Mi ex me dejó porque me dijo que no sabía lo que quería, pero hoy ve mis estados, los comentarios y está muy pendiente de mí. No sé si contestar lo que me comenta. Alma, a ver. Ver tus estados no es estar pendiente de ti. Por favor, no confundan el filete miñón con tocar el arpa, ni la velocidad con el tocino. Está pendiente de tus redes sociales y eso lo hace con su teléfono haciéndole así con el dedito. Estar pendiente de alguien es hablarle todos los días en la mañana para saludarla, es preguntarle si se le ofrece algo, si durmió bien, si ya comió. Eso es estar pendiente de alguien. Ver tus estados es algo que hacen los fans por un rockstar y eso no quiere decir que estén pendientes de él. Es algo que hace la gente que estoquea y que anda de metiche, pero no está pendiente de ti ni te va a ayudar si tienes un problema. Entonces, no sé si contestar lo que me comenta. No, esas son migajas. Te está aventando migajas de pan y tú no eres un pato en un lago de un parque público que se emociona porque llegó alguien y le aventó una migaja de pan. Eres una mujer valiosa que merece mucho más que eso y entonces no le vas a contestar porque eso es una migaja. Si quiere que le contestes, que te llame por teléfono, que te escriba un mensaje directamente, no que te comente los estados. Eso no significa nada. Obdulia Valdivia, hola guapa, dice, a mí me ayuda mi apego evitativo, pero en el fondo sí se sufre. Claro, pero por lo menos te previene de hacer cosas que el día de mañana vas a lamentar y que lejos de ayudarte te perjudican. Viajera de Fara dice, gracias por la equilibrada de chakras, me gustó eso, me gustó cómo lo planteas. Bela Rojas dice, mi ex se fue porque le quise poner límites y ahora me dice que nunca volverá conmigo. 23 años de matrimonio. Qué chistoso que todos los que dicen que nunca volverán contigo son los que luego acaban haciendo como un ruego inverso. ¿Cómo lo explico? O sea, el hecho de estarte diciendo que nunca volverá contigo de alguna manera es una forma de rogarte, porque lo que está haciendo es como queriendo llamar, es como un acto desesperado para llamar tu atención, porque quien ya no va a volver contigo no te dice nada, se larga y se acabó, no se pone a decirte que ya no va a volver contigo. Lo que pasa es que está tan ardido y tan dolido de que por fin le pusiste un límite que no lo puede creer y te dice que jamás volverá contigo. Pero volvemos a lo mismo, eso es como esa canción de Ya te olvidé, de la que ya les he hablado, que ¿de quién quedamos que era? ¿De Yuridia? ¿Yuridia? No, Yuridia. Bueno, esa canción que dice Ya te olvidé, lo único que dice es que, si leemos entre líneas, que no ha olvidado, porque nadie le escribe una canción diciéndole Ya te olvidé a quien ya olvidó, porque se le habría olvidado escribir la canción y luego cantarla. En fin, espero haber sido clara. Estoy sintiendo como alergia a humanos. Sí, si ven que ya debrayé con lo de la canción, díganme si me entendieron a qué me refiero con la canción de Ya te olvidé. Por favor, alguien en el chat, dígame. Emalía Aitana dice, pero si estábamos saliendo y ya tuvimos relaciones, siento un pequeño apego por él ahora. Lo voy a ver siempre en el gimnasio por la membresía que tengo. Sí, está bien. Pero, a ver, Emalía fue la del audífono. Ya no sé. Creo que sí eres la del audífono, Emalía. Bueno. Sí, lo vas a seguir viendo en el gimnasio por la membresía que tienes, a menos que lo corran por poco profesional. Uno, por salir con los clientes del gimnasio. Y dos, por hacer escenitas dentro del lugar de trabajo. Y tres,
por violencia, porque lo que hizo es violencia. Al final tú eres un cliente del gimnasio y no te puede tratar así uno de los empleados. Pero bueno, justamente, Emalia, por eso tanto, tanto les repito y les vuelvo a decir, y no me voy a cansar de decirlo, aunque tantas feministas se enojen conmigo, no tengan relaciones con quien no tienen una relación monógama y exclusiva. No tengan relaciones con los hombres con los que están saliendo. No tengan relaciones con alguien antes de 90 días para que medio lo conozcan y sepan si les va a hacer este tipo de escenitas. Medio sepan si es violento o no es violento. Nada es garantía, pero entre más te tardes en irte a la cama con alguien, más te vas a tardar en desarrollar ese apego que se desarrolla después de tener relaciones con alguien, y más fácil va a ser soltar a esa persona si enseña el cobre dentro de esos 90 días. Nancy dice, yo llevaba una relación de 6 años, pero el último año pasamos muchos problemas de dinero, de salud, entre otros. Me deprimí y siempre estuvo apoyando. Yo no pude sostenerlo. Terminamos. Pues lo siento mucho, Nancy, pero a veces una relación que no logra navegar una tormenta, que no logra estar en las buenas y en las malas, es porque no era lo suficientemente fuerte y en algún momento va a dejar de doler. Kaboom, dice, mi ex me dijo irse ahorita, quiero salir y vivir mi vida, pero a los 60 que ya sea viejo, sé que vamos a volver y que tú le cambies los pañales, ¿o qué? No, 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 no. Perla Rosas dice, Florencia, con la canción te refieres a que si en verdad olvidaste a alguien, no se lo vas a estar diciendo. ¡Exacto! No te acordarías de estarle diciendo que ya se te olvidó. Mucho menos le escribirías una canción. No te acordarías de escribirla y no te acordarías de cantarla. Bueno, esa es la idea. Sandy Nájera dice, mi ex me escribía y llamaba seguido, pero de un día a otro dejó de hacerlo y no me llamó más. Es mi presentimiento que ya está con otra persona, pero pensarlo duele mucho. Claro, Sandy, duele porque de alguna manera tú creías que esos mensajes diarios y esas llamadas seguidas significaban algo, para que veas que no significaban nada. Mientras no te diga, vamos a volver, te extraño, quiero estar contigo, quiere decir que lo está haciendo porque se está acostumbrando a que la relación se vaya diluyendo. Por eso con los exes no se mantiene contacto. Por eso no nos hacemos amigas de nuestro ex. Oye, que te quiero tener en mi vida, que yo no te quiero perder. Eso es paja. Porque lo que están haciendo es tenerte ahí mientras empiezan a andar con otra persona. Y entonces la transición ya no les duele porque realmente nunca se sintió solo. La única manera de extrañar algo es no tenerlo y siempre te tuvo. Porque siempre le contestaste los mensajes y supongo que también las llamadas. Y ahora te duele que ya no hable, pero te enseñó una lección muy valiosa y es, con los exes uno no mantiene contacto, no somos amigos, no nada. Con los exes, contacto cero. Y mientras no te diga con todas sus letras, quiero volver contigo, no asumas que eso es lo que quiere. Fergie dice, ayer me terminó diciendo que soy un distractor en su trabajo, que no tiene tiempo para mí, que nunca seré su prioridad. Fergie, me imagino que esto duele, pero finalmente, te culpe o no te culpe de que eres un distractor, en fin, cualquiera que sea la explicación, se está quitando del camino para que tú puedas estar con alguien que sí tenga tiempo para ti. Yo estoy completamente en contra de ser la prioridad número uno de la pareja porque es mucha responsabilidad. A mí no me gustaría ser la prioridad uno de nadie. Sin embargo, sí estar entre los primeros lugares de sus prioridades. Pero si él ya te está diciendo que tú eres un distractor en su trabajo y que no tiene tiempo para ti, aunque duela, agradece que se fue, porque habrá alguien que pueda atender su trabajo sin distraerse y aparte dedicarte tiempo, como lo hacen todos los humanos del mundo que tienen pareja y trabajo.
y que son exitosos. Estela Maris, sí, aunque te pregunten por temas de salud, porque finalmente, ¿qué? Una de los derechos que pierdes al no estar conmigo es saber cómo estoy y saber de mi salud o de la de mi familia. El que está, está, y el que se quita no sale en la foto, punto. Frank es el más lindo distractor. Te lo voy a mandar de visita, Obdulia, ya me dirás. No, la verdad es que sí es bien lindo y es súper dulce. No hemos logrado entender qué rollo le acontece, porque en el día no está así, en el día está súper tranquilo, normal, calladito, pero como de 8 de la noche a 5 de la mañana, no para. Mi ex volvió diciendo que irá a terapia, salía con una más joven y que ya no. ¿Cómo confiar? No confíes. O sea, confía cuando veas evidencia de que va a terapia y de que realmente está prestándote atención a ti y que no ves nada sospechoso. Confiar así porque sí, cuando esa confianza ya se perdió, no. Espérate a ver la evidencia. Última pregunta. Génesis dice, mi ex me dejó a principios del 2022 porque según él solo estaba conmigo porque su papá me quería. Este año visité su casa y volvimos, pero ahora volvió y me dijo que solo estaba conmigo por su papá. Génesis, a ti lo que te hace falta es aprender. A ti y a mucha gente que está en este mismo live haciendo preguntas similares. Aprender de una situación es que se vuelven a presentar las mismas condiciones y tu reacción cambia, es diferente. Porque si cada vez que me encuentras en la calle yo te doy una cachetada y me encuentras una vez y te doy una cachetada, vas a decir, ok, Florence está loca, me pegó, pero bueno, pues ni hablar. Me vuelves a ver y te vuelvo a dar otra cachetada. Ok, ahí ya no aprendimos. Tercera vez me vuelves a ver y te doy otra cachetada. Cuarta vez me ves y te agachas o metes las manos o te vas para el otro lado, ya aprendiste. En esta analogía, ese ex soy yo dándote la cachetada. ¿Cuántas cachetadas más te vas a dejar dar? Cuando se vuelva a presentar la misma situación por tercera vez, cambia tu reacción, aprende. Y eso va para todas las personas, que son muchas, que están en esta situación de relaciones boomerang, que van, vuelven. Estás esperando que cambie el otro porque crees que es más fácil. En lugar de cambiar tú, cambia tú y deja de darle la oportunidad. Yo soy Florencia de Fis Humanos. Esto fue Amor, Luz y Éxito. Nos vemos la próxima semana. Les mandamos un abrazo, la Blue, el Frank y toda la fauna que vive dentro de esta casa.